the sweet thigh, haroo, haroo. Hallandaroo, the sweet thigh, haroo, haroo. Hallandaroo, the sweet thigh, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel I did cry, Johnny, I hardly knew ya. Ya han pasado dos semanas desde que vimos a nuestro amigo L, esperen, algo no está bien, mejor vamos a preguntarle qué pasó. L, ¿pero qué te pasó? ¿Dónde está Exhibit? Oye, respóndeme, L, oye L. ¿Eran muchos? ¿Pero qué estás diciendo? No pudimos hacer nada. No me digas que Exhibit se sacrificó. ¿Pero qué ocurrió? Es que, paramos para abastecernos de combustible, parecía un lugar seguro, de repente nos rodearon los zombies, Exhibí tomó una pala y comenzó a golpearlos, me dijo que me subiera al camión y me fuera, él los distrajo para que yo pudiera escapar, y yo no pude ayudarlo. Entiendo, es una pena, pero estas cosas pasan, es probable que también ustedes se enfrenten a esta situación, a veces aunque un lugar parezca seguro, nunca hay que bajar la guardia, y siempre hay que esperar lo peor, Exhibí se sacrificó para que él pudiera sobrevivir. Ahora hay que seguir con el plan, y llegar a ese refugio, pero como veo las cosas ya no van bien, porque no nos cuentas qué ha pasado estos últimos 7 días. Bueno, salimos de la casa ya hace una semana, al principio nos fue bien, evitamos los lugares donde sabíamos que había muchos zombies, y nos mantuvimos al margen de la ciudad, tardamos mucho en rodear todo porque había muchos coches parados en medio de la carretera, algunos todavía estaban en llamas, y había algunos zombies deambulando por las calles, como teníamos provisiones y el camión está bien fortificado, pasamos las noches en el durmiendo, descubrimos que estos zombies eran más activos por la noche y que les atraía la luz que emitían los focos de los autos, las provisiones nos sirvieron mucho, de vez en cuando llegábamos a una estación de combustible y llenábamos recipientes con gasolina, encontramos una escopeta pero sin cartuchos, y una macana eléctrica que usan los policías, hace dos días se nos empezó a acabar el combustible del camión y paramos en una estación, bajamos y comenzamos a cargar el camión y algunos recipientes, justo cuando estábamos por terminar nos vimos rodeados de cientos de zombies, Exhibí tomó una pala y me dijo que me fuera a peinar a tarde, uno de los zombies había mordido a Exhibí, y por eso no quería subirse al camión, él los distrajo mientras yo corría y subía al camión, lo último que hice fue acelerar y ver como Exhibí era rodeado por todos esos zombies, ahora me dirijo a una base que está cerca de aquí donde escuché que había sobrevivientes, pero mi camión se está quedando sin gasolina. No, mierda, se me acabó la gasolina, ¿y ahora qué hago? Bueno L, es hora de caminar y enfrentarte a los zombies cuerpo a cuerpo, supongo que aún tienes la pistola. Sí. Bueno, pues toma la pistola, y una arma casera que fabricaste, o en su defecto una hacha o machete, llévate la macana eléctrica y toma algunas provisiones, según lo que dijiste el refugio no está muy lejos, y has tomado caminos donde no hay muchos zombies, así que, es hora de enfrentar tu destino y probar que eres un verdadero superviviente de este apocalipsis. Zombie. Bueno, allá voy, según lo que escuché el refugio no debería estar a más de 5 o 6 kilómetros de aquí. Espero que haya más personas con vida. Y así nuestro amigo L empezó su viaje a través de esta vieja carretera para llegar al refugio, en su camino encontró a un par de zombies pero él luchó con valor. Me lleva la verga, carajo, dije que luchó con valor. Ahora sí, después de matar a los zombies continuó su viaje y por fin después de casi una eternidad llegó al refugio. No lo puedo creer, por fin estoy a salvo, gracias Dios mío, gracias, muchas gracias, no pensé que lograra sobrevivir. Pero qué carajo, ¿dónde estoy? Hola L. Hola Rockai, eso fue increíble, fue la experiencia más asombrosa de toda mi vida. ¿Pero qué tienes, qué te pasa? Es que, bueno, estuve pensando y la verdad a pesar de todo lo que pasó, me divertí mucho y aprendí muchas cosas, así que te quería pedir un favor. Dime qué favor. ¿Me puede unir al equipo de producciones Lobo? Es más, no quiero el dinero, solo dime que seré parte del clan de los malditos y con eso seré más que feliz. No lo sé, ¿sabes qué? Me demostraste ser capaz, así que claro estás dentro.
dentro. Oh, gracias, muchas gracias, pero me siento mal por el pobre de exhibir, no merecía morir así. Hola L. ¿Pero si estás vivo? Claro, esto solo era un video, además, se necesita más que un apocalipsis zombie para acabar conmigo. Oh, claro, ya lo entendí. Bueno amigos, así termina esta aventura para L, pero créanme, no será la última, ahora es parte del clan, así que pronto lo verán de nuevo por aquí. Por ahora esto ha sido todo, esperamos que estos videos les hayan gustado, ahora ya saben cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, y para terminar un anuncio especial, ya contamos con página en Facebook, nos pueden buscar como el clan de los malditos oficial, solo denle me gusta, denle like, son geniales, o la mierda que les aparezca y sean parte de Producciones Logo y el clan de los malditos, ahí encontrarán imágenes, adelantos para otros videos, también responderemos preguntas, y publicaremos avisos con respecto a este canal, recuerden, comentar, suscribirse, y darle manita arriba a este video, yo soy Rokai45 y desde aquí les digo, hasta pronto.